Gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro país. Efectivamente, el día de hoy es un día conmemorable, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha en la que deberíamos estar quizás reflexionando las mejoras posteriores, celebrando por el trabajo diario que hacemos todos y todas en nuestro país. Sin embargo, el día de hoy es un día de lucha para nosotros también. Ese es el fin. La unión entre todos nosotros para un solo objetivo y luchar, levantando nuestra voz de protesta, es el fin. Necesitamos juntarnos, dejar de lado nuestras diferencias físicas, políticas, etcétera, y necesitamos juntarnos todos como hermanos y luchar juntos. De esa manera vamos a poder transformar nuestro país y hacerlo más equitativo para todos, no solo para algunos, para todos. Ese es lo ideal. Y los jóvenes debemos salir también del anonimato y ponernos a la palestra y decir: aquí estamos luchando por nuestro país. Tenemos las capacidades, tenemos el estudio, tenemos la fortaleza y la vitalidad de la edad. Es por ello que debemos aprovechar eso que es tan importante. Quiero mandar un saludo fraterno por el Día Internacional del Trabajo a todos mis amigos, compañeros, trabajadores de nuestro distrito de Ciudad Nueva, también de nuestra región de Tacna y de todo nuestro país. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Perú! ¡Que viva! Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, compañero Johnny Ramos del distrito de Ciudad Nueva, Tacna, Perú. Un saludo por el Día del Trabajo. Bien. Nosotros como dirigentes.